Buenos días, compañeros y compañeras de las unidades UPN. Eh, volvemos a este espacio, a este seminario sobre la reforma educativa y hoy nos encontramos de plácemes eh, con el profesor Rodolfo Ramírez eh, Raimundo, eh, un muy, muy, muy viejo conocido, eh, eh, el maestro Rodolfo Ramírez. Estudió en la Nacional de Maestro, profe por vocación, igual que muchos de los profesores que están a lo largo y a lo ancho del, del país. Estudió también la licenciatura en sociología en, en uh -huh. la UNAM. Luego hizo estudios en el Departamento de Investigaciones Educativas. Oh, a algún tiempo después estuvo trabajando de manera directa en la Subsecretaría de, de Educación Básica con el maestro Olac Fuentes Molinar, el profe. Como no referenciamos <laughs> algunos en esa época y más antes porque para mí fue mi maestro en la escuela preparatoria de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y Rodolfo también fue director de investigación ahí mismo en la Subsecretaría de Educación Básica. Y yo diría que es parte de un equipo que de hace muchísimos años, hace cerca de más de 30 años, fácil viene trabajando en una publicación en donde yo creo que el principal que hacer es, es hacer política pero desde la escuela. Y me refiero a que él es hoy el director de la revista Cero en Conducta, en donde el maestro, el profesor Raimundo... Rodolfo Ramírez. Ramírez, ¿no? <laughs> Estuvo ahí trabajando este, un buen rato. Y es un conocedor y un experto en lo que sucede en la escuela. Y eh, no solamente eso, sino que a partir del conocimiento de la escuela eh, Ha venido haciendo discusiones sobre la política pública en este país Raimundo, gracias, por, perdón, eh, Rodolfo, gracias por estar con nosotros Lo de Raimundo es, es sí. Rodolfo Ramírez Raimundo ¿sí? Gracias Rodolfo por estar acá con nosotros No, gracias por invitarme Alberto Bien, eh, vamos a tener eh, seis grandes temas con, con Rodolfo eh, vamos a hacer una primera valoración de lo que es la reforma educativa, los actores, algunas de sus implicaciones. Vamos a hablar sobre el desempeño docente. Eh, la idea de trabajar también la función directiva como clave para poner en la, escuel la escuela como centro del proceso de reforma educativa. Eh, un, una pequeña discusión sobre la autonomía de, de gestión, eh, otro rubro que tiene que ver en cómo no encimar eh, muchas funciones en la propia escuela para darle un sentido mucho más eh, pedagógico, y finalmente la necesidad de realizar un apoyo pedagógico a las escuelas en okay. eh, mecanismos que ya estaremos eh, conversando. Eh, anoto porque estos son como los seis temas que vamos a intentar desarrollar con Rodolfo en esta hora de programa en TV UPN. Eh, pues gracias Rodolfo de nuevo cuenta por estar con, con nosotros. Eh, un primer asunto que tiene que ver con esta eh, valoración general que tú haces de la, de la reforma, la importancia por la que se establecen las uh, reacciones de algunos actores ¿no? y también las limitaciones que se está planteando en, el actual, en la actual propuesta del Estado mexicano. Ok, bueno, yo creo que este primer punto pues, es amplio, pero siempre me parece importante abordarlo antes de entrar a asuntos específicos. Yo creo que la, la reforma constitucional que bien han señalado algunos no es estrictamente... Hablando de una reforma educativa, en tanto que no toca el currículo, la formación de profesores, la, eh, la organización escolar, etcétera, otros elementos de la dinámica real del proceso eh, educativo, sí si es eh, eh, en materia educativa, en tanto que sienta las bases. Yo he tratado de subrayar esto porque toca uno de los elementos más importantes del proceso educativo que es eh, la, la carrera del profesor, ¿no? o más bien el profesor y su carrera. Desde el ingreso, la promoción eh, a puestos directivos, eh, los estímulos y la, la permanencia. Sujeta la permanencia a la evaluación del, del desempeño. En este sentido, yo creo que termina con varios, eh, varios problemas. Eh, en primer lugar, los que más se han discutido en la, en la opinión pública, y que yo creo que son asuntos eh, muy fuertes, han contribuido mucho también a crear un clima de, de, de desprestigio muy fuerte hacia el magisterio. Una es la práctica de la herencia de plazas. Yo he escuchado directamente compañeros que reivindican eh, directamente esto como un derecho bajo la antigua idea de que tenías una plaza en propiedad. Creo que eso es una perversión, lo ha dicho Gilberto Guevara Niebla, no sé si, si en este... Programa, pero sí en otros lugares, una, un, una perversión de los derechos eh, laborales, ¿no? eh, eh, Una extensión ilegítima, digamos. Este acaba también con la venta que entra en el mismo, en la misma clasificación. Pero en el eh, tono de la estructura sindical. Eh, sí, sí, sí. sí. Eh, yo creo que estos eh, asuntos habían contribuido. No solo a desprestigiar socialmente la profesión, sino a dejar en segundo término el problema de las competencias, de las capacidades que una persona tiene para ejercerla. O sea, no es que neguemos el, el derecho al trabajo que alguna persona sin opciones laborales tenga, pero no tiene por qué entrar en el magisterio solo porque hay esas facilidades, solo porque tiene. Eh, a su mamá o a su papá en, en el magisterio con largo tiempo. Yo creo que eso es muy importante y pienso que desde el movimiento magisterial, desde posiciones progresistas, se debería renunciar explícitamente a la defensa de estas dos cosas que mucho han contribuido al desprestigio del magisterio. Ahora, sujeta la evaluación al desempeño, y este es el punto eh, más fuerte de la reforma: el ingreso, la promoción, etcétera a la evaluación del desempeño. Toda la carrera docente tendrá que estar sometida para el ingreso a concurso de oposición, para la promoción a, a cargos directivos, a concursos de oposición, y para la, los estímulos y la permanencia eh, a concursos de oposición. De hecho, este fue el punto quizá que más apoyo despertó de la iniciativa presidencial, que prácticamente se presentó en el discurso de toma de... De posesión. Sí. Y es porque ha habido, eh, hay actualmente una una crisis eh, muy fuerte que se expresa en los resultados de aprovechamiento escolar, pero no solo eso, hay una crisis de la educación que se expresa también en las relaciones internas, en la eh, estructura, en las exigencias del, del aparato. Yo creo que en resumen podemos decir que el asunto de lo pedagógico, el asunto sustantivo de la escuela, ha sido desplazado a, a un segundo o tercer término en las prioridades del sistema, y me refiero a las instancias jerárquicamente superiores, uh -huh. pero también en la escuela. Y otro elemento, es decir, este desplazamiento de lo pedagógico es eh, muy fuerte y creo que explica en gran parte los resultados educativos. Y en segundo lugar, creo que también hay muchas prácticas internas en escuelas y zonas escolares que han erosionado a la escuela pública desde dentro. Es decir, está el, el, el desprestigio social que hoy enfrenta el magisterio y la, y la educación pública se explica, yo creo, por la convergencia tanto de esta campaña que parte de elementos bastante simples eh, para juzgar el hecho educativo como de las prácticas eh, corruptas y no comprometidas con el saber y con el aprendizaje de los niños que se ha extendido en muchas de nuestras escuelas. Y tienen que ver también con el largo dominio corporativo que ha existido como producto de esta alianza entre eh, el gobierno y, y, la, y las direcciones sindicales. Yo creo que son elementos clave. Entonces, la reforma apunta a cambiar, eh, a quebrar esta, esas prácticas. Creo Bien. que en ese sentido es importante. Claro. Y del asunto, digamos, de la reforma, como para cerrar con dos puntos que habíamos estado conversando, uno tiene que ver, si podrás comentar de manera muy rápida, las reacciones de los actores. Sí. ¿no? Ese a mí me parece también importante ver cómo reaccionan los actores, desde el, la gente de la coordinadora, la parte del sindicato, digamos, más oficialista, pero también las, uh, los organismos privados, ¿no? Si puedes Exacto. comentar algo muy okay. breve sobre okay. estas reacciones. Eh, claro que sí, muchas gracias. Bueno, lo primero, tenemos la reacción de la eh, dirección oficial del, del sindicato, encabezado por el Baster Gordillo, eh, donde yo creo que ella aprovechó, digamos, eh, e hizo una exageración de uno de los artículos transitorios de la reforma, eh, justamente con la idea de recuperar una legitimidad ante los trabajadores de la educación, cosa que se le, ha ido, se le había ido eh, debilitando absolutamente. Eh, ahora en prisión pienso que las cosas han cambiado, digamos, en la relación eh, de, de Gordillo con los profesores, pero no de la dirección oficial todavía ahí. Es, viven un momento de de impasse, eh, creo que están estudiando las leyes de amparo más que, que, viendo, más, que cosa, ¿no? <laughs> más que viendo cómo, cómo arman una estrategia sindical. Luego tenemos la reacción también muy eh, eh, en el otro extremo de grupos como mexicanos primero, pero no solamente ellos, muchos articulistas y periodistas que eh, han celebrado esta reforma como el eh, el, el fin, decían algunos de, de, de todos los, eh, los problemas educativos, en fin. Creo que allí hay también este, una sobrevaloración. A esta reforma le falta un largo trecho. Primero, pues la aprobación de las eh, leyes secundarias, reglamentarias de esta reforma constitucional. Y segundo, su transformación en políticas públicas, que no quiere decir solamente el diseño de políticas sino también la implementación, la puesta en marcha. Y esto pues todavía queda, eh, le falta un largo trecho, pero creo que es un inicio importante. Y luego tenemos la reacción de los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y muchos otros profesores. Al respecto quiero decir eh, eh, que yo pienso que la incertidumbre es todavía más, más extensa, no es solo... Eh, no reside solo en los integrantes de la coordinadora. Y que esa incertidumbre es hasta. es legítima, es eh, hasta cierto punto natural. Porque se trata de una reforma constitucional uh -huh. abierta todavía, ¿no? Que puede tener soluciones eh, de un lado o de otro. Cuando digo de un lado, me refiero justamente a esta otra reacción que dicen: bueno, llegó la hora de. Este, eh, la posibilidad de establecer una guillotina y acabar de un tajo con todos los profesores que no funcionan. ¿no? Creo que esa es una interpretación. Y la otra, la, de, la tercera de la que no había hablado, pienso que es una mezcla de esa incertidumbre eh, que existe entre muchos lectores de profesores, muy natural, eh, esta defensa también de, de estos derechos. Eh, que se establecieron por costumbre pero que no son legítimos como la herencia y la venta de plazas uh -huh. eso lo defendieron movimientos muy grandes como el de Quintana Roo, Morelos y aún eh, se defiende en, este, en, el, en la en, el caso de Oaxaca, por en ejemplo, la movilización la actual ¿no? ¿no? allí uh -huh. existe la, la herencia eh, este, y están mezclados también algunas eh, aspiraciones de levantar un movimiento de masas que transforme el país usando esta inconformidad e incertidumbre. Creo que se trata de un momento eh, complejo, complicado y también muy delicado. Allí eh, afortunadamente se han comenzado a mover fuerzas y personajes para buscar salidas eh, razonables al, al conflicto. Pero yo creo que desde posiciones progresistas lo que tenemos que hacer es aprovechar el espacio abierto que queda para, sin negarnos a la a la evaluación y sin defender derechos eh, indefendibles, este, nosotros planteemos qué tipo de evaluación es la mejor para eh, el mejoramiento de la calidad de la educación. Creo que estamos en esa posibilidad. Muy bien, Rodolfo. El, un segundo aspecto que vamos a conversar, Rodolfo y yo, es el asunto... Uh, yo le preguntaba a Rufo, ¿cómo le ponemos a la conferencia? Le digo, pues, ponle la escuela como centro, ¿no? Y efectivamente, un poco por lo que tú nos señalas, pues hay una serie de limitaciones que tienen que ver con no poner en, la, en el centro exactamente la escuela o otros componentes que tienen que ver con eh, los procesos eh, educativos. Y uno de los puntos centrales es el desempeño docente, ¿no? Entonces yo quisiera que, digamos, de entrada, Uh, nos describieras tú cómo analizas el asunto del desempeño de los docentes ya directamente en la escuela y eh, que si nos pudieras, digamos, ejemplificar básicamente cuál sería de tu perspectiva la posibilidad de la mejora de estas prácticas docentes de los profesores en las escuelas. Pues yo creo que una de eh, las primeras cuestiones que tenemos que tener claro es que hay una diversidad de prácticas docentes, ¿no? hay una diversidad de desempeños laborales y eh, podemos encontrar desde profesores que dedican, pues no solo en términos formales tiempo extra, sino eh, consumen una gran cantidad de energía, eh, una gran, eh, no solo física, sino emocional, eh, para velando por sus estudiantes, por su aprendizaje y también por las otras muchas cosas que ocurren en el aula, ¿no? que le ocurren a los niños y de los que los maestros debemos estar pendientes. Y de hecho, un profesor comprometido lo está y casi nunca se, se ve esa, esa parte del trabajo del profesor. Pero este, tenemos ese desempeño pues muy alto, muy comprometido que hace muchas más actividades de las que, de las que se plantea y que se empeña verdaderamente una comprensión lo tenemos en el otro extremo eh, pues un desempeño y una práctica nada comprometida con los estudiantes ¿no? es ese profesor que llega con su paso cansino y desganado al salón de clase ¿eh? el el que inicia y el que realiza actividades pues repetitivas que mantienen eh, ocupados a los niños son prácticas para matar el tiempo pero que no sirven para enseñar eh, a los niños a comprender el mundo, a pensar sobre él y al mismo tiempo a desarrollar capacidades de pensamiento. ¿no? Yo creo que allí hay, entonces en esa variedad puede haber muchas más. El asunto es que hace mucho tiempo, desde que se estableció carrera magisterial, se, se pensó en mecanismos que estimularan a las mejores prácticas con la idea de, de que aquellos que no recibieran estímulos se iban a esforzar por realizar, buenas por realizar buenas prácticas. Vemos que en los hechos eso no ocurrió, que el propio entramado de reglas, costumbres, tradiciones, muchas de ellas eh, eh, que tienen que ver con prácticas corruptas, hicieron de, de la promoción... Una, un, un sistema bastante formalizado y con un alto componente de simulación. No quiero decir que todos los profesores que avanzaron eh, simularon, creo ¿En que el no. magisterial no, no todos, ¿no? No, ¿no? no, definitivamente no, ni todos los que son directores y supervisores este, están ahí por otras razones, ¿no? El sistema es muy diverso y es muy muy complejo, es lo primero que tenemos que, que reconocer, digo, señalar y señalarlo ante todos los que dicen todos los profesores no trabajan, todos los profesores eh, eh, cobran sueldos altísimos, todos los profesores no saben. Yo creo que cometen un gran error y ahora la distancia que han creado entre ellos y, y muchos sectores de maestros evidencia eh, eh, que, que cometieron ese error al principio. Pero bueno, para no perderme en el tema, ¿cómo evaluar ese desempeño? Ese es el problema. Creo que no es fácil, es un desafío técnico mayor. Creo, pienso que se pueden aprovechar experiencias interesantes. Yo he estado leyendo recientemente sobre la experiencia chilena, creo que es la experiencia latinoamericana más avanzada, que nos está diciendo que para evaluar el desempeño docente, obviamente no eh, basta eh, y prácticamente se aplica en pocos eh, países eh, un examen de bien. conocimientos, ¿no? Si está muy bien hecho informa de lo que el profesor sabe y sería importante, pero no nos informa de lo que hace y cómo lo hace, a qué le da prioridad, cómo se relaciona con sus estudiantes, qué hace con los niños y las niñas que tienen más dificultades en, en, en la clase, no solo de, de orden eh, este, intelectual, digo yo, ¿no? porque todo se mezcla cuando, cuando los niños están aprendiendo y cuando uno está trabajando en el salón, eso no no se separa tan fácilmente más que en los textos, ¿no? eh, que uh -huh. tiene que ser así, además para profundizar. Entonces, eh, no basta una prueba, se debe eh, evaluar, esto lo han señalado muchas otras personas, como el Sir Rowell, Silvia Schmel, que es el propio el maestro Lacfuentes, etc., se debe evaluar la práctica, y por lo tanto el modelo de evaluación tiene que ser tan diverso, ¿eh? tiene que ser, perdón, capaz de captar la diversidad, y esto... Evaluar la práctica pues quiere decir estar en el aula. ¿no? Tampoco se puede sustituir, aunque puede ser útil, eh, el portafolios del, eh, del profesor, lo que puede traer otras prácticas eh, de... corrupción también. De corrupción y, de, y de distracción. ¿no? Ahora estaré distraído por armar mi mejor portafolios, por ejemplo. ¿eh? Pero tiene que haber entonces eh, un dispositivo más complejo. Y eso yo digo, he insistido. Quiere decir que no se puede evaluar a todos los profesores todos los años lectivos. Tiene que haber un lapso amplio. No se puede tener, no se debe tener a los maestros con la incertidumbre de qué va a pasar en la siguiente evaluación. ¿No? Yo creo que, además por las dimensiones del sistema, esto simplemente no sería factible. No se puede evaluar a los profesores, eh, a todos los profesores cada año, y se tiene que tener especial cuidado para diseñar modelos en los que eh, no es muy fácil captar eh, evidencias ¿no? o, o requiere de instrumentos un poco más sofisticados. Yo me refiero a profesores que trabajan en educación preescolar, maestras sobre todo, ¿no? que son la absoluta mayoría, y donde también hay mucha dedicación, pero nunca podrás aplicar un examen a los pequeños. Digo, lo puedes hacer, pero sería una gran irresponsabilidad. Con los profesores que trabajan en educación especial. Hace tiempo que tenemos los eh, problemas con profesores que trabajan en educación física, artística. ¿Qué vas a hacer? ¿Un examen a los niños acerca de cuáles son las disciplinas deportivas, los puntajes de los, de los deportistas, los atletas? Oh, ¿O más grave? ¿Cómo evalúas, por ejemplo, y tú lo decías en el foro de Veracruz, telesecundarias, escuelas multigrado, CONAFE? Eh, eso es parte de la universidad. De la, de la, entonces se tiene que construir. Yo por eso pienso que es bastante positivo eh, ampliar facultades y, y eh, fortalecer el Instituto Nacional de Evaluación, pero no debe ser objeto de presión para que evalúe muy rápidamente. Debe diseñar modelos cuidadosos, pero esos modelos tienen que ser piloteados en la realidad para ver qué tanto funcionan, si no introducen efectos, eh, si no crean efectos no deseados. Y, y contraproducentes a veces, yo pienso que puede, tiene que haber un dispositivo, pero que tenemos que avanzar hacia allá si no queremos que el sistema, eh, la crisis del sistema educativo se siga agudizando. Y, y hay otro punto que tú planteaste, Rodolfo, que me parece fundamental, es también cómo hacer una evaluación, digamos, donde no se reduzca también a una evaluación de la práctica individual. ¿Cómo hacer una evaluación que pudiera considerar también colectivos y contextos? Este es el otro asunto, y bueno, yo pienso que si la reforma crea bases, aunque tiene alguna limitación muy importante que yo, yo he eh, señalado y quisiera mencionar ahorita, se puede. ¿Sí? Creo que la, la eh, está bien someter a, a evaluación el desempeño docente, a concursos opositivos, los puestos directivos y evaluación también, pero que hay una grave limitación. Se ha ubicado. Como origen de los, uno de los orígenes del problema educativo es eh, la fusión entre la SEB y el CENTE. y eso ha ocurrido cuando el sindicato ha tenido desde tiempos de Carlos Conchitú, tú lo tienes que no lo recordarás, ¿no? eh, eh, controlaba los llamados puestos operativos, así le llamaban ellos. En no. realidad no son solo eso, en todos los sistemas educativos estatales. Me refiero. Inclusivo el del Distrito Federal. Y inclusive el Distrito Federal, claro. Eh, me refiero a las direcciones de estatales a nivel de, de Estado, que pueden ser del subsistema estatal o del subsistema federalizado. Direcciones generales de primaria o jefaturas de departamento, ¿no? de telesecundaria, secundaria técnica, secundaria general. Eh, Secretarios este, de Educación, pública, educación Escolar, etc. En, la, en las últimas administraciones el poder se extendió eh, prácticamente a toda la estructura estatal. Pero digo que estas direcciones, estas jefaturas eh, eh, de, de nivel estatal, preescolar, primaria, etcétera, no me refiero a la supervisión a la jefatura del sector, eso ya está en la ley, en la, en la constitución. Eh, no, me refiero a estos, pues también deberían ser sometidos eh, a concurso y también deberían ser este, eh, sujetos a, a evaluación. Si no, pues se corre el riesgo de que esa estructura de mando no se toque. Yo pienso que no basta eh, que la medida que se ha tomado eh, con la dirección del CENTE no es suficiente. El CENTE tiene hundidas las raíces en todo el sistema educativo. Y sí, el hecho de, de que el profesor tenga dos autoridades es uno de los orígenes de los problemas. Eso se ha hablado bastante. Pero bueno, la otra cosa... Es que hasta ahora se es, es, está centrando la reforma, yo he dicho que es importante, en lo individual. Pero eh, aunque anuncia, y creo que muy débilmente, uh -huh. darle un papel más eh, o protagónico a la escuela, todavía eso no está claro. La reforma dice, vamos a conceder autonomía de gestión a la escuela. No lo establece la Constitución, sino la Constitución... Establece un mandato para que el poder legislativo establezca en la ley secundaria autonomía de gestión. Bueno, pues el poder legislativo puede decir mando a las autoridades educativas a que establezcan un ma mayor autonomía de gestión. Eso es un primer problema. Segundo, lo, está reducido a la, a la cuestión operativa eh, financiera. Y yo creo que no hay este, claridad, o por lo menos no está planteado así, la idea de que la escuela necesita mayores márgenes de libertad para realizar su tarea. Esto quiere decir que una vez establecido un currículum respetable, pienso que el que tenemos tiene demasiadas eh, fallas, eh, que es poco serio en ese sentido, Uh, eh, que establezca centralmente los objetivos por los que tenemos que trabajar los profesores en cada grado escolar, en cada nivel educativo. la escuela tiene que encontrar su propio camino. esto no soy el único que lo ha planteado, lo ha planteado muchas uh -huh. personas hace mucho tiempo. ¿no? pero hay que recordar esta idea. luego, segundo, la escuela tiene que tener tiempo para desarrollar sus propias actividades, seguir su propio camino. tendremos la evaluación. Eh, pero actualmente la escuela está atosigada y se defiende simulando que hace. Pero eh, podemos encontrar eh, prácticamente más de 100 programas extraordinarios variando de los estados. En una entidad encontré 74 programas extraordinarios, además del currículo. Casi cada programa tiene carga curricular, porque los maestros tienen que informar a los niños, realizar actividades, etcétera. Esto qué quiere decir? Pues que la SEP no respeta su propio programa. Segundo, la SEP o las entidades federativas la o otras secretarías que también inciden ahí, ¿no? Sí, claro, en primer lugar la Secretaría, pero tienes razón. Yo digo la Secretaría porque eh, en primer lugar, porque es la que estableció Escuela Segura, estableció el programa contra la obesidad, el programa de educación económica financiera, este la activación física, etcétera, como programas adicionales. Hay más, ¿eh? Digo, uh -huh. me puedo llevar el programa mencionando el tiempo que el nos resta, menciona, claro. eh, mencionando la larga lista. Pero tienes razón, autoridades estatales le agregan programas, municipios le agregan programas o demandas. Participarán todos los jardines de niños en el carnaval. Y las directoras dicen, bueno, pues sí, nos ocupa mucho tiempo, pero... Es que necesitamos el apoyo de la presidencia. Bueno, el concurso ¿no? de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y, sí, y claro. Lo puedes ir agregando, ¿no? Que era, sí, sí, sí. Este que era en Chihuahua, por cierto, sí, ¿no? ¿no? Okay. Eh, le agregan las otras dependencias. Algún día pensé, bueno, pues ya no hay que hacer diseño curricular. Simplemente hay que pedir que quiere eh, mandarse Barnat, que quiere mandar el IFE, que quiere mandar la procuraduría a las escuelas y tendremos algún programa, de un programa para cada día, ¿No? bien hacemos un pequeño receso, eh, vamos a, a este receso y después continuamos la conversación con Rodolfo sobre esta multiplicidad de asuntos que tienen que ver con poner a la escuela en el centro de la reforma sí, claro, educativa. Claro. Volvemos con ustedes en un momento. Para acceder a las transmisiones por internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radio.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior o busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. acceder a las transmisiones por internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radio tv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior o busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Bueno, continuamos eh, Rodolfo con esta conversación. Bien, otro punto que estábamos por ahí acotando era lo de la función directiva, ya se hablaste algunas cosas que tienen que ver con la forma, digamos, ahora de ingresar a esas funciones directivas. Pero, para ti, ¿cuál sería el papel ahora de los directores, de los supervisores, de lo que llaman la mesoestructura? ¿no? Eh, ¿Cómo lo pondrías tú en el, en el centro pues, de, la, de la discusión, esta, este, este componente del sistema? Sí, yo creo que el, cuando hablamos del desplazamiento de lo pedagógico, estamos hablando de que el asunto central de la escuela no es el interés central de sus autoridades. Creo que esa es una primera definición. Es decir, lo que a la autoridad eh, a nivel estatal y federal, federal no se diga, ¿no? Ahí teníamos un problema todavía más grave, que espero que se esté resolviendo ahora con nuevas autoridades más conocedoras y más comprometidas. Eh, con otro con, tipo de perfil. Con otro tipo de perfil, definitivamente, ¿no? Este, pero estoy hablando de las autoridades más cercanas también, del director y del supervisor donde la tradición dice que les importa bastante más que la escuela esté tranquila, como se dice, en paz, que ver si el trabajo pedagógico se está haciendo bien. ¿Mm? Segundo, que interesa más el cumplimiento formal, es decir, la entrega en tiempo y forma de papeles, informes, este, eh, evidencias, no sé qué, que lo que realmente está sucediendo en la escuela es un mundo de papeles se dice y, a, y es verdad ¿eh? no importa tanto si el niño realmente aprende y practicó y avanzó eh, perdón en la lectura sí sino si tú anotaste que lo hizo eso es eh, un poco la, la diferencia entonces ah, mira aquí el profesor reporta que el niño sí avanzó eso es más importante que ver si sí avanzó entonces la tarea más importante está prácticamente sin dirección, sin apoyo ¿eh? y sin control también, ¿no? Porque hay una tarea de verificación que hay que hacer y hay que admitir. Eh, esto no es, eh, vas, no es eh, fácil de establecer, ha sido un poco difícil en experiencias muy concretas. Yo he trabajado con muchos grupos de, de, de profesoras y de, de maestros en educación preescolar, en, en educación. Eh, primaria especialmente, algo en educación normal. Eh, y esto es de lo más eh, difícil de establecer, porque se concibe que la docencia pues, es un asunto particular, es un asunto individual, casi privado, dice Justa uh -huh. Espeleta, una de mis profesoras. ¿no? Es un asunto casi privado, cuando debería ser un asunto público, conocido en toda la escuela. Es una de las reglas, yo de creo, de la, de la escuela. Entonces, lo sustancial, eh, no. Hay otros valores que cuentan en la, en la escuela. ¿no? Apoyas a, a, a tus autoridades, ser subordinado, no das lata, etcétera. Ah, bueno, pues entonces los directores y supresores tienen a formar grupos de leales. Eso está estudiado. ¿no? Un, un, un grupo de apoyo al que también eh, pueden dar más beneficios. ¿Eh? Una escuela que adopta una actitud defensiva ante la participación de los padres. Y siempre subrayo, no estoy diciendo que eso sea una relación fácil, escuela y padres, maestro y padres, ¿no? Es una relación bastante complicada y necesita la que sea encabezada y apoyada por un director. Entonces estamos hablando de una dirección y de una supervisión, no de, 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 de ahorita, no porque esta reforma lo demande, sino desde hace tiempo, está demandando un director y supervisor que conozcan la tarea sustancial de la escuela. Hace mucho tiempo pues eh, centrados solos en tareas administrativas y muchos en tareas de orden político y sindical, pues se alejaron de lo pedagógico. Cuando quieren intervenir, pues sienten los más eh, sinceros eh, que dicen, honestamente reconozco que no tengo elementos para trabajar con los profesores. Y otros pues lo hacen de manera autoritaria. Esa es la instrucción y esa es la indicación. Hoy se trabaja por competencias y usted me entrega un plan por, por competencias. competencias. Oiga, directora, ¿me puede explicar? O supervisor, ¿me puede explicar qué es trabajar por competencia o cómo se hace? Era, no. Eso, este, Para eso han tomado cursos o no sé qué, no, no es mi asunto. Es decir, conocer la misión de la escuela en sus implicaciones prácticas, no solo en el discurso. Necesitamos esa figura, porque otra función de la dirección y de la supervisión es monitorear la marcha de la escuela, darle seguimiento. Evaluarla. ¿Para qué? Pues para aplicar correctivos, como decía Rafael Ramírez, pero sobre todo para establecer un plan de mejora. También lo decía el maestro Rafael Ramírez hace ya varias décadas. ¿eh? Eh, ¿Cómo va a poder evaluar quien no conoce la misión de la escuela? Y claro, necesitamos también directores y supervisores que sepan promover la colaboración profesional, conducir reuniones, etc., intervenir en conflictos. Algunos cursos de los muchos que se han dado tocan esta parte de las relaciones, negociación, conflicto, etc. Pero en toda la administración, yo eh, pienso que se puede afirmar así, eh, anterior, se consideró que no tenían que ver con lo pedagógico. Otra vez, cuando se estaba haciendo un esfuerzo por... Eh, avanzar en su formación pedagógica, señalada eh, por los mismos supervisores como una necesidad. Entonces necesitamos, yo creo que aquí la reforma tiene una gran oportunidad. Yo pienso en lo siguiente. Miren, uno, necesitamos hacer un proceso de reselección. Hay compañeros y hay que aceptar que la vida es así. Bueno, no pueden estar compañeros... Ya sin condiciones físicas adecuadas, tratando de dirigir una zona escolar. Ten, podrán tener mucha experiencia, mucho corazón, pero necesitan actuar en las escuelas. ¿no? Entonces hay que aceptar que la vida es así y tiene que haber algún programa de retiro para renovar eh, supervisión, jefaturas, etc. ¿no? Pero planeado, ¿Eh? no de manera tan abrupta como en el sexenio pasado, por ejemplo, sucedió aquí en el Distrito <laughs> Federal, ¿no? Y de repente descabezaste a todos los supervisores que tenías de X edad también, ¿no? Y de repente, ¿cómo los sustituyes? Sí, sí, sí. Y no, no creo que sea un criterio solamente la edad. Yo me referí a aquellos comercios que no tienen condiciones físicas. Me decían, bueno, es que el supervisor es muy bueno, es muy, muy atento con muy comprensivo. las personas. Pero, este, bueno, lo único que ya no puede es venir a las escuelas. Hay que llevarle los oficios a que los firme en su casa. Me estoy refiriendo a que eso ya, ya no debe ser permitido. Por eso en nuestro país, en el sistema laboral, existe la jubilación. Digo, lo digo conscientemente de que me puede tocar, si es que alcanzo no. eh, mi derecho a la jubilación. Sí, a la jubilación. Vaya, okay. pero es natural eso y no tiene que ser tomado como un atentado contra el magisterio, sino más bien eh, es necesario liberar algunos lugares para tener... Eh, ¿Pero cómo te imaginas que puede hacerse este proceso? Ya? Eso es un elemento. El otro elemento que hay que lanzar es el, eh, la formación. Un programa de formación serio que no tiene que ver con cursos, ¿no? sino con otra idea de formación profesional, que es formación en el trabajo. ¿no? Frente a desafíos que se enfrentan en el trabajo, una eh, asesoría muy competente y desde luego reuniones de formación, estudio, etc., pero mucha reflexión sobre la experiencia, eh, asesores que puedan sugerir en lo concreto cómo intervenir. Eso es formar desde el trabajo. Eh, a veces se ha entendido que formar desde el trabajo es hacer el curso en la escuela, y eso, mm. eso, no. eso no es formar desde el trabajo. Formar el trabajo es formar con alrededor, teniendo el centro, los problemas que uno enfrenta al realizar su tarea de dirección o de supervisión, en este caso, pero también aplica a los profesores. Eh, y allí todavía no hay un, un plan hubo una oferta múltiple desarticulada eh, en buena medida estresante algunos con términos eh, que introdujeron un nuevo discurso muy difícilmente comprensible aún para sus autores pienso yo porque sí, eran muy rebuscados ¿no? sí exactamente eh, y yo creo también diseñar un modelo de evaluación que supere desde luego el que hay en carrera magisterial. ¿no? ¿Qué dijo carrera magisterial? Bueno, pues los directores y supervisores tienen que ver algo. Pues el maestro tiene que ver mucho. Entonces, a los maestros les ponemos aprendizaje de los alumnos cuenta 50%. ¿no? Eso lo sostuvo desde Josefina Vázquez Mota, este, luego Alonso Lujambio también, ¿no? eh, que en paz descanse. Este... Y dijeron, pues a los directores, pues les ponemos como cuánto. Y no sé cómo calcularon, pero les dijeron el, el 30%. Ellos van a, se les va a evaluar con el promedio de aprendizaje de sus alumnos y va a valer el 30%. ¿no? ¿Qué hace eso? Es bastante descuidado, porque primero no tiene ningún fundamento. ¿no? El director tiene que garantizar que, que haya condiciones, buenas condiciones, tiempo. Que los maestros no sean distraídos, que se sientan en confianza para experimentar, para eh, desarrollar actividades que requieran mover a los niños. Que se sientan en confianza para aprender. Esto que hemos llamado experimentación eh, pedagógica, que no es tomar a los niños como ratones, como alguna maestra dijo, no, 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 no. Es someter a prueba eh, actividades muy retadoras intelectualmente para que el profesor aprenda a manejarlas, pero a los niños desde luego les deja beneficio, no les eh, hará, hará problema. ¿no? Eh, entonces, si queremos que garantice eso, la evaluación tiene que tener que ver con eso. No, no si entrega en tiempo y forma, ¿eh? no si mantiene en paz a la escuela, eh, no si hace que sus maestros vayan a cursos de carrera porque le promedian con el promedio de los maestros, este era un componente en la versión anterior uh -huh. de carrera, ¿no? ¿Qué promedios obtienen tus profesores? Oh, pues ¿qué hicieron? Algunos muy bien, encabezaron círculos de estudio, etc. Otros, pues a presionar a los maestros, ¿no? Y si no quieren y si no van a estar, no se inscriban porque de su promedio depende el mío. ¿Y qué pasa con el aprendizaje? Si se aplica con esta idea, pues habrá directores que digan, bueno, nos conviene a todos que los niños salgan con el 100% de reactivo. No, 100% no, porque se anula. Sí. Pero 85, 95 está bien, ¿no? Bueno, pues busquemos la manera de que los niños salgan con 85%. Y todos ¿no? estudiarán la ¿no? <laughs> Claro. Sí. Entonces es muy fácil generar mecanismos de reacciones eh, no deseadas, efectos eh, perversos. En este sentido, en, como lo decía su autor, ¿no? ¿Te acuerdas de, sí, sí. de Raimón? Eh, budón, perversos en el sentido de que esos efectos no solo son no deseados sino contraproducentes por eso la idea digamos de que la opción tiene que tener varios componentes no uno solo claro entonces que los efectos en todo caso puedan ser distintos o establezcan contrapesos o algún mecanismo de ese tipo no claro que sí y pienso que, que, que pues que tienen que ser ratificados los puestos eh, los puestos directivos ¿no? muchos profesores Quisieran ser, eh, pudieran ser, perdón, buenos directores, pero no quieren ser directores toda su vida. Debería haber esa oportunidad. ¿no? Algunos profesores también podrán ser asesores técnicos, pero no deberían serlo toda su vida. Pienso que la asesoría y los puestos directivos pueden ser puestos que se renueven eh, periódicamente. Yo no le veo ningún problema de vaya de... En el sentido de degradación de los profesores, ¿no? Me degradaron. No, no, no. Yo podría simplemente sí, un asunto de rotación, como puestos distintos que pueden ejercer los profesores y que permitiría esa movilidad y esa frescura en la profesión, en la profesión docente, ¿no? Bien, Rodolfo. Un, un asesor alejado de las aulas, por ejemplo. ¿no? ya no sabe de qué trata el aula. No, por eso sería bueno. A volver menos a regresar, que esté muy ¿no? activo. Sí, sí, yo que... Pienso... de nuevo a cuenta la escuela directamente y luego si quieres vuelves otra vez a ser un ATP o un supervisor. O... Ahora, ¿no? En torno a la reforma lo que digo es que esto está abierto, que es el momento de intervenir con estas ideas. Digo, espero que también no aprueben las leyes secundarias de manera atropellada, porque eso pienso que sería un error. Bien, eh, ya para ir como finalizando. Eh, ya hago una pregunta muy general, pero que tú la tienes que puntualizar de manera muy clara. Este, entonces, ¿qué hacer con la escuela? ¿Cómo mejorar en todo caso la escuela? ¿Qué, ¿Qué elementos plantearías para que la escuela realmente, desde la política pública, pudiera ser el centro de la reforma? Pues mira, yo lo que, lo que creo es eso primero: que a esta reforma le falta tomar muy en serio la idea de que la escuela tiene que ser el centro. ¿Eh? ¿Y qué significa eso? Pues primero una manera de pensar la política educativa. Tengo que pensar no qué puede hacer la escuela para que el sistema logre tal objetivo, sino qué puede hacer la escuela para que los niños aprendan, qué puede y qué requiere hacer, ¿No? qué necesita para, para hacerlo. Bueno, entonces si planteamos así la pregunta, uno dirá, pues sí, en efecto, necesita un buen plan y programa de estudios, ¿no? Hay que revisar este, aunque sea de paso, hay que decir esa superposición entre estándares, aprendizajes esperados, competencias, ¿no? competencias. Este, lo que hizo fue que al final uno no sabe muy bien cuál es el objetivo central. Una dispersión del objetivo, de los objetivos centrales, y no son demasiados. Luego, segundo, hay una mezcla de perspectivas curriculares. Perdón, ¿eh? en, est en estas dos cuestiones tú harías una revisión de lo que fue la reforma integral de educación. Yo, definitivamente, y haría un programa bastante más compacto para que la escuela tenga margen de acción. O sea, esto es lo que tenemos que lograr. Esta idea lo ha anunciado reiteradamente el profesor Olac recientemente en el foro de Veracruz de consulta para el, programa, el Plan Nacional de Desarrollo. Lo anunció este, con mucha claridad también la maestra. Silvia Smelkes. Entonces pienso que se ha ido avanzando, digamos, en esta reflexión. Eh, eh, segundo, digo, significaría qué más requiere la escuela. Pues, pues necesita tiempo, eh, profesores competentes y eso supone que la reforma lo va a atender. ¿Qué necesitan los profesores? Necesitan apoyo. ¿Qué tipo de apoyo? No todas las escuelas necesitan el mismo apoyo, pero sí necesitan apoyo de personas competentes. ¿eh? Entonces, pues tendríamos que ver qué diversidad de escuelas tenemos. Primero tenemos, yo creo que hay que colocar en primer lugar las escuelas, eh, los cursos comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Hay un problema de fondo que hay que resolver. Son escuelas, pues, con muchas necesidades, en donde también se descarga parte del costo a la comunidad. Eh, la directora hablaba recientemente de un alto porcentaje de deserción de instructores en el año escolar, alrededor del 20 o un poquito más, que hace que los niños de las comunidades más pobres se queden muchos días sin clase porque se van los muchachos ¿no? eh, los instructores comunitarios hoy agentes educativos así les llaman uh -huh. eh, tenemos que ver qué hacemos con las escuelas multigrado ¿no? allí no hay que olvidar no hay que dejar sentado y aceptado que esa es la forma normal de, de funcionar que no se tienen que diseñar opciones para que los profesores atiendan a un número razonable de grados, aunque sea a pocos niños. Pero ahí también hay mucha experiencia en la Escuela Pública Mexicana, ¿no? Claro que sí, hay que, hay que recuperarla también. Y sobre todo, hay que liberar a las escuelas multigrado de muchas exigencias que también se hacen a las regulares y cansan a las regulares, a las completas, digamos, con todo sí, el personal, sí. pero afectan más a las multigrado. Por ejemplo, el, la, para citar una, la forma estadística para reportar eh, calificaciones de los alumnos. Se tienen que llenar seis. <laughs> ¿Y por qué? Bueno, pues porque uno es para primero, otro para segundo, otro para tercero, otro para cuarto, otro para quinto. ¿no? Eh, hay, hay cosas que se pueden simplificar. Son los profesores los que tienen que marchar a las supervisiones, lo que implica suspender clases. ¿Para, para qué? Para entregar documentación, etc. Ahí hay una experiencia que se puede aprovechar. El director itinerante que se propuso también experimentar, creo que tú uh -huh. tuviste que ver con, con esta idea. Es decir, no aceptar que así, deben, que así pueden ser las cosas y nada más. ¿no? ¿A eso te refieres cuando Crear. hablas, bueno, tú y yo, la, de cambiar las reglas de operación del sistema? Entre otras, pero también tiene esto de cambiar las reglas de operación, tiene que ver más bien con lo político, ¿no? Eh, la escuela con, con otro tipo de, de funciones, otro tipo de valores escalafonarios, etc. Esa relación muy fuerte que hay entre los partidos, porque he visto que le toca a los tres principales, por lo menos o, a mm. todos, eh, eh, y, y el sistema educativo. Por ejemplo, eh, cada un secretario de educación es un precandidato gobernador y a veces utiliza la estructura del sistema educativo para fortalecer okay. su precandidatura. Bien, pero volviendo vamos a terminar eso. Pero, ¿Qué, vayamos a. ¿Qué, más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? La escuela necesita eh, tiempo. Necesitamos liberar a los maestros. No deben realizar tareas para recoger recursos, cobrar cuotas, hacer quermeses, etcétera eh, Vender cositas. La escuela tiene que tener un subsidio para sus gastos operativos. Alguien tiene que pagar el papel de baño, el agua, los vidrios que se rompen, los gises. Pero sin llegar etcétera. a la idea aquella famosa de la escuela voucher, ¿no? No, 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 no. Yo lo que creo es que tiene que haber un subsidio público, es decir, del Estado mexicano, para cada escuela. Eso es posible. Sí. Mira, solamente ahorrando lo que se gasta en varios de los programas que el, el ciudadano secretario Choi Fed ha dicho. Son 19 eh, mil millones de pesos los que se gastan en. Solamente ahorrando eso y canalizando a las escuelas, se puede dar un subsidio bastante razonable para que todas las escuelas no tengan que pedir cuotas ni tengan que hacer kermeses, etc. Los padres que quieran colaborar, colaborarán. ¿no? Y se mantiene así el espíritu de educación gratuita. Luego requiere un servicio de apoyo pedagógico. Y allí se han hecho esfuerzos importantes, se han logrado avances. Etcétera. Pero necesitamos también eh, darle una vuelta a esta formación de los asesores y crearles condiciones. Porque los asesores ahora, pues tampoco pueden realizar su trabajo porque hoy tienen que capacitar sobre educación ambiental, mañana sobre educación sexual, pasado mañana sobre escuela segura, eh, el siguiente día sobre cooperativa escolar, etcétera. Es decir, son. Eh, transmisores de información yo digo a veces tanto como los supervisores un servicio de correo muy caro ¿eh? y eso en eso en la producción de estas prácticas tiene que ver el sistema entonces colocar en el centro de la escuela es el verdadero desafío ¿no? hay que crear condiciones grandes como las que se están creando pero después iniciar una reforma muy de fondo que tenga dos objetivos cambiar el currículo realmente operante, y cambiar las condiciones en que ese currículo se desarrolla. Eso quiere decir cambiar la escuela. Eso pienso yo. Eso pienso yo. Bien, y ya para ir como cerrando, está esta parte, digamos, que tiene que ver con ubicar toda la parte de la formación de profesores, de la parte de formación inicial, lo que serían los primeros años, y lo que es la formación continua. Una opinión muy rápida, Rodolfo, y es como el último punto para poder como ir cerrando. Mira, yo creo que durante muchos años hemos cargado con un problema de formación de profesores. Cuando se revisa, cuando se discute públicamente, se olvida que durante mucho tiempo, eh, y durante el tiempo de mayor expansión, nuestras escuelas normales lo, nos formaban como bachilleres. Yo salí de esa época, era, el plan de estudios vigente era el plan, eh, prácticamente se había tomado la Escuela Nacional Preparatoria y se le agregaron algunas materias didácticas. Teníamos un plan sobrecargado, ¿eh? pero durante mucho tiempo, eh, muchos nos formamos como bachilleros, con la reforma de 1984 que elevó a nivel de licenciatura los estudios de normal, entró también una perspectiva que colocó delante la crítica de las prácticas antes que la formación profesional. Yo creo que ese es como el problema central. Es decir, no aprendíamos eh, o no se aprendía a evaluar, se aprendía a criticar la evaluación como un mecanismo de discriminación social, de exclusión, etc. ¿no? Y entonces un egresado de sus planes te puede decir que la evaluación prácticamente era muy mala. ¿no? Es decir, la, no se formaban las competencias profesionales y didácticas. Si no se pensaba en la educación como fenómeno social, eh, eh, como una. y se estudiaban distintas interpretaciones. Nada de eso es malo, seguramente, pero el asunto es cómo colocar en el centro en la formación profesional. Y yo digo dos cositas nada más. Allí no tenemos, eh, actualmente posiblemente ya, un problema curricular. ¿no? Podemos hacer un buen plan. El problema fundamental es que. Nuestros profesores, en su mayoría los de escuela normal, y he visto que también los nuevos, se, se, son asimilados a esta cultura escolar, eh, se caracterizan por trabajar contenidos, el que sea, de manera superficial. Es decir, no se busca la comprensión del fenómeno. Dos, se sigue trabajando muy alejado de los problemas educativos reales. No es que presenten modelos imposibles de alcanzar, como dicen algunos. No, 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 no. Se sigue trabajando al margen de lo que es enseñar en concreto. Mira, por ejemplo, profesores que guían la práctica eh, de los estudiantes, a veces bien seleccionados, lo hacen muy bien. Pero otros lo que revisan es el formato del plan de clase. Lo mismo que me revisaban a mí cuando estudié la normal y eso ya hace un hace poco un de rato. ¿eh? <laughs> es decir, trae esto, trae el otro, en fin. No. Entonces yo creo que ahí... Hay que cambiar eh, la concepción de lo que es formar profesores, pero en la práctica misma. Y eso significa también reciclar maestros en normales. Bien, pues muchas gracias Rodolfo. <laughs> este, tiempo, ¿no? Yo creo que no, no, no lo acabamos <laughs> rapidísimo y yo creo que nos debemos a alguna otra conversación y eso lo comprometemos con nuestro público. Eh, hacerle la invitación a que nos sigan en estos programas de TV sobre el seminario de la reforma educativa. Con Rodolfo es el quinto programa. Lo vamos a comprometer a que Rodolfo traiga por acá al, al profe Olac <laughs> y hagamos una conversación sobre los anteproyectos, ¿no? Y sobre algunos otros ah, temas muy bien, muy bien. que podamos definir entre Rodolfo, el profe y un servidor. Y a ustedes, pues les agradecemos mucho su presencia. Continúen en este canal y ya saben que nos vemos los martes a la una de la tarde por TVUPN en vivo. En vivo. <laughs> muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien. Muchas gracias, gracias, Alberto. Gracias.